botín a bordo que me tiene toda esta gente. No, no es un botín, jefe. Ni es una sinvergüenzura, jefecito. Lo que pasa es que los muchachos están amotinados porque no le habéis dado los tickets de alimentación. Yo no dije ningún ticket como alimentación. Yo le dije que le iba a dar un ticket para la película cuando se estrenara en el cine. Hola, Hispanoamérica, soy Víctor X. Bienvenidos a 35 milímetros, el movie show que cada semana les conecta con el mundo de las grandes producciones cinematográficas. En el día de hoy tenemos el adelanto de la nueva película de Batman, The Dark Knight Rises, dirigida por Christopher Nolan. Además, tenemos un cuento de Navidad, Arthur Christmas y Crazy Stupid Love, protagonizada por Steve Carell, Julia Moore, Ryan Gosling y Emma Stone. Conversaremos con el director, productor, guionista, músico, compositor y asistente llamado Benjamín Rauseo, el protagonista de El Conde Jones, que muy pronto viene a la cartelera nacional e internacional. El Conde del Guácharo estará con nosotros en 35 milímetros. Que disfruten, pásenla bien. El guionista Rod Serling, creador de una de las series de misterio y ciencia ficción más influyentes de la televisión estadounidense, La Dimensión Desconocida o Twilight Zone, será retratado en una película biográfica que abarcará desde sus días como soldado. De acuerdo a Deadline, el productor Andrew Meyerand y su compañía Bureau of Moving Pictures adquirió los derechos para hacer la película de Rod, un proyecto en el que también participará como productora la viuda del guionista Carol Serling. La cinta será filmada por Stanley Weiser, quien también escribió el libreto de Wall Street con Oliver Stone. Rod Serling fue uno de los verdaderos visionarios en la historia de la televisión, aseguró Meyerand. Él, sin duda, rompió el molde y estableció la televisión como un poderoso medio artístico, capaz de cambiar el mundo cuando es usado en forma sabia. Estamos hablando de un proyecto del que por el momento conocemos muy pocos detalles, pero cualquiera que esté relacionado con Christopher Nolan tiene que ser noticia. Deadline informa que el realizador producirá un nuevo thriller sobrenatural para Warner Bros. Pictures, cuyo director y guionista será Keith Gordon, quien ha dirigido algunos capítulos de la serie televisiva Dexter. Con respecto a la historia, nada podemos aportar, pues únicamente sabemos que se va a basar en una novela cuyo título no se ha revelado aún. Según la fuente, el ex colaborador de Nolan y mano derecha, Jordan Goldberg, es el principal impulsor de esta idea, cuyos productores ejecutivos serán Emma Thomas y el propio Nolan. Les recuerdo que Nolan también está produciendo para Warner la cinta Man of Steel, en esta ocasión dirigida por Zack Snyder. El doctor Hugo Strange es un psiquiatra, villano, prepara un plan para acabar con Batman y tomar su identidad. If you make yourself more than just a man, if you devote yourself to an ideal, then you become something else entirely. A legend, Mr. Wayne. A legend. We were in this together. And then you were gone. Another is evil rising. The Batman has to come back. What if he doesn't exist anymore? He must. La Asociación de Productores de Hollywood se ha comunicado con nosotros para que eliminemos esta sección. Nos negamos a hacerlo. Díganos, ¿dónde creen que está el error en esta escena? Enseguida regresamos. ¿Qué?